enseñanza, desde su escuela, desde su arte, desde su cultura, de verdad que él pudo dejarle en un legado muy grande a la juventud de Barranca Bermeja y del Magdalena Medio, porque cuando dio fa, ellos iban hasta los municipios a enseñar su cultura, ¿sí? Desde la tambora, desde la danza, desde el canto, ellos allí construíamos vida y construíamos sociedad. Y hoy todavía podemos decir que Diofanol ha dejado un legado muy importante dentro de la juventud de la OFP, que ya hoy son mayores, pero también dentro de la juventud de Barranca Bermeja y del Magdalena Medio. De verdad que fue un compañero que no tenía horario, fecha ni calendario. Era un compañero que era totalmente desmedido, no se limitaba a hacer solamente su trabajo como profesor de cultural de la OFP, sino que también hacía su parte social.